Ventrace revive su Feira do 21 que se celebraba entre 1946 y 1948. Es una feria muy atractiva porque en la cual reviven los oficios de antaño y también juegos populares. Está organizada por la Asociación de Vecinos San Vieito. Hoy aquí en Ventraces vuelven los tiempos de antaño y vuelven a escenificación de la Feira do 21 que celebraba años a. Aquí con Xosé Manuel Fírveda, tenente alcalde aquí de Ventraces, muy boas. Hola, buen día. ¿Cómo nos acompaña o tempo? Bueno, después de este día armados. Desde luego, parece que paró de chover para que pudiéramos ter esta romaría. Bueno, ¿qué significa para o concello ter esta festa? Bueno, en primeiro lugar, é unha alegría ver a toda a xente desta parroquia xunta, celebrando un día, recuperando tradicións antiguas, feiras que se facían nos anos 50 e 60 do século pasado, disfrutando, tomando un viño, e eu creo que isto axuda a que a xente se sinta identificada co seu lugar de orixe e que podamos disfrutar todos xuntos. Begoña, presidenta da Asociación de aquí de Ventraces, de Veciños, San Vieito de Ventraces, vámonos a decir ben, non? Asociación de Veciños, San Vieito de Ventraces, correcto. Bueno, que gran labor, vos sodes os que organizades esta feira recordando o... Como era a Feira do 21? A Feira do 21 que se celebraba a maior escala no povo nos anos 60, 70. Uf. Bueno, terminouse de celebrar nisa época, vamos, sí. Años a, pero bueno, como vos deu polvo recuperar a historia do povo. Como vos deu, como veo esta idea de volver a recuperala? Bueno, motivación, interés por as tradicións, nada en especial, vamos, un pouco de interés por motivar o pueblo e recuperar as tradicións. Atopas algo interesante? Pois a verdad que sí, hai cousiñas interesantes por aquí, que me gustan a min cousiñas de traballar a madeira, cousas destas. Pero bueno, estas son cousas moi, pero moi antigas. Son antigas, son. Coñécelas todas? Non, algunhas sí, todas non. Pero que guapa estás con esa boina. De quen é? De meu pai. Do teu pai? Claro, recordando os tempos de antes, pasa boina, verdad? Sí. Que che parece esta festa? Bien. Gústache? Sí. E xa comiches, bebiches, bailaches? Sí. Cantos kilos de callos fixeches? Ai, pois, entre todo o que lle botei, alá pon os 15, 18 kilos. Madre mía, como se vai poñer toda esta xente. Xa, só quedan ese, mira, ali hai outra pota ali debaixo. Preparada? Que xa se acabou, non, esa xa está vacía. Madre mía, como vos estades poñendo, eh? Bueno, estamos poñéndonos as botas porque depois do traballo que levamos aí cantando e tal, pois, espero que quedara a xente contenta, que o fixáramos bastante ben. Entón, agora estamos lle, pois, metendo un aperitivo, pois, para repoñer forzas. É que eses callos teñen unha pinta, bueno, que non sei eu, eh? Gracias a nosa cociñeira e compañeira do grupo, que os fixo, pero extraordinarios. Saben, pero de lo lindo. Os te vemos aí, come. Es que he cantado mucho. Nós non vos escoitamos cantar, non necesitamos escoitarvos cantar. A José, que le cantamos? Eu teño unha vaca amarela que o dema condenada presume de vaca moderna e non quere traballar. Ela canta con acento de mulata brasileira. Hai que vela como move as cadeiras só moi ben, bueno, e aquí seguimos de festa, comer, beber e bailar. A ver, Xosé Carlos, como nos gusta a festa, alcalde de Ventraces.
é de Barbadás. É de Barbadás. Que a todo o mundo creo que lle gusta a festa, non? Eu creo disfrutar que da tradición é algo precioso, ademais, disfrutar da gastronomía ainda máis. Comer e danzar, que máis queremos? Aparte, temos uns callos riquísimos. Esta xente que canta estupendamente. Patrocinados tamén polo Concello, subvencionados polo Concello, son actividades que se organizan desde aquí e que están potenciadas desde o Concello, que creo que Barbadás e Ventraces en concreto merece a pena que se promovan estas tradicións. De novo, que estaban xa apartadas da vida dos veciños e veciñas. Que lle parece a xente que haya estas iniciativas? A prova está aquí, a xente está aquí, está disfrutando desta festa, que recuperaron non hai moitos tempo, creo que iso é fundamental. Un concello que é un pobo que vive da tradición e que recupera a tradición é digna de aplauso. Eu sinto un pobo vivo. É un pobo vivo, é un pobo vivo. Boquiñas, e que mellor forma de despedirme con un boviño e con uns poucos callos. Ata a próxima. Ventraces acoge el primer Open de Escalestri puntuable para el cuarto campeonato en esta especialidad. Veamos a mi compañera Ro. Pistas, bosques, un poco de todo, todo en miniatura. Y hoy a qué jugamos con los coches en el Escalestri. Estoy aquí con Roberto, que es el presidente o el armadanzas de todo esto, ¿verdad? A medias con otros. A medias con, bueno, siempre tiene que haber ayuda. Sí. Hoy estamos aquí en el campeonato, a ver si lo digo bien, de rally. Slot. Slot. Explícanos qué es eso. El rally slot es el nombre genérico con el que conocemos alguna marca comercial como Escalestri. Es decir, este es un rally que en vez de ir por la calle con los coches de verdad, disfrutan aquí corriendo con coches de, bueno, en miniatura. En miniatura, son más baratos y matamos igual el vicio. Pero no debe ser lo mismo conducir un coche de verdad que estar con unos mandos, ¿no? Lo mismo no es, pero es lo que hay. Bueno, ¿cómo surge la idea de montar esto? Aquí éramos un club de amigos, un grupo de amigos que formamos nos constituimos como asociación. Conseguimos un bajo en las afueras económico y montamos todas nuestras pistas. Tenemos coches que están como en la parrilla, ¿no? De salida. Van con una ficha, estos que son los coches que van a competir posteriormente. Sí, los coches que van saliendo, tenemos que estar atentos. Y la ficha es el carnet donde se suman los tiempos. Bueno, estoy aquí con Xiana, que me dicen que has sido campeona de España. Sí, fui el año pasado y hace dos también. Este año pues estoy aquí otra vez, a ver. Bueno, que es más raro que haya chicas en este mundo del escalestri, ¿no? Sí, bueno, en estos mundos y en el fútbol también es raro que hayan chicas, pero también es importante que estén ahí para seguir luchando para que otras chicas puedan competir contra los hombres. ¿Y ellos que son tan competitivos y son tan...? ¿No les fastidia que gane una chica? No, yo creo que no. Yo creo que... A ver, habrá gente que sí, pero yo creo que los que estamos aquí no, que ganen todos, o sea, le da igual. Thais y Nuria son las peques del club, creo. Sí. Dos chicas. ¿Cómo están en esto del mundo de los coches? Muy bien. ¿Cómo se os da esto de correr? Bien. ¿Y os gusta? Sí. ¿Sí? ¿Pero os gustaría correr en un coche de verdad? Sí. ¿Os gustaría ir en un coche de rally, correr un rally? Puede, pero esto sí es un poquito más divertido. Bueno, Josemi, estás ya preparado, vas a comenzar a correr, sí. Pero yo lo que estoy viendo aquí es que tienes asistentes. Sí, tengo dos que si me sale el coche, entonces me lo ponen ellos para seguir yo en la carrera. Pero aparte también vemos que os van dando indicaciones, más lento, sí, más rápido. Te van avisando si hay una curva exterior, interior, para si tienes que frenar antes, tomarte referencia para que te pueda, para no salirte. Mario, uno de los competidores, yo quiero saber cómo se juega el escalestri. Bueno, pues para jugar al escalestri, en este caso estamos en un campeonato de rally slot. Tenemos seis pistas a las que tenemos que ir pasando con cada uno con su coche por los tramos y habrá pues un total de 5 pasadas para cada tramo. Sí, pero para hacer todo eso, que es a lo que voy yo, ¿cómo se maneja el coche? ¿Cómo aprendemos a jugar al escalestri?
Bien, pues aprendemos a jugar desde pequeñitos, cuando nos lo regalan en Navidades, por el cumpleaños. ¿Y yo no puedo aprender ahora? Ahora también se puede aprender. Vale. Hay mucha gente que se vuelve a enganchar con porque tiene hijos o porque le gusta la afición, le gustan los coches. Y entonces, bueno, lo básico es tener un coche de escalestri, prepararlo, hace falta, bueno, pues cambiar motor, gomas y después también el mando para poder competir. Gabriel, ¿qué es lo que anotáis aquí? ¿Qué controláis? Los tiempos de cada piloto en este tramo. Y hacen trampa, cuéntanos, aquí no se enteran, hace trampa, ¿verdad? Sí, sí, aquí siempre por detrás, a euro el segundo estoy vendiendo. Bueno, ¿cómo se llaman estas chicas tan guapas? Pues yo me llamo Laia. ¿Y tú? Abby. ¿Y vosotras ya corriendo con los escalestris? Sí, les encanta muchísimo. Pero os habéis venido a la pista más grande de todas. Ya lo sé. ¿Y por qué? Pues porque les gusta correr con los coches. Yo quiero aprender a jugar. ¿Cómo tengo que hacer? Pues tú primero coges el mando y después le das al medio. Oh. Y después ya te arranca medio, medio. Vale, y si apretamos mucho, corre mucho. Se sale muchísimo. Claro, si corremos mucho se sale. ¿Ves? Claro. Y nos volcamos, jolines. Pero es que si le das el medio ya va bien. Va bien. Y para frenar lo paramos y ya, ¿no? Lo dejáis así y ya se para. Bueno, pues ya sabéis cómo tenemos que hacer con el mando. Aquí Olaya nos lo ha explicado muy bien. Sí. Venga, pues vamos a practicar un poco, Olaya. ¿Te parece? Vale. Bueno, Boquitas, y yo no podía despedirme sin probar esto del escalestri, así que allá vamos. ¡Besitos! Boquiñas, hemos llegado ya al final del programa. Espero que hayan disfrutado muchísimo. Sean felices y disfruten también de esta semana que viene muy soleada. ¡Chao! Ain't no half of that. Ain't no half of that. Oh yeah. Ain't no half of that. Oh.